Brasil, brasileiro, meu prisioneiro. Vou cantar-te nos meus braços. O Brasil, samba que vai. Bueno, listo, se acabó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, mis queridos amigos. Bienvenidos a otra emisión de Cocinando con Javier Cortés. A esta segunda semana de octubre, esta segunda semana de octubre se quedó el disco rayado. No, a esta semana maravillosa dedicada a la cocina brasilera. Bueno, los que han visto los programas esta semana ya lo saben, y si no te lo cuento, yo estuve viviendo 4 años en Brasil a principios de los años 90. Y bueno, aunque en ese momento estaba en otra cosa del arte, en otra historia del arte, en otro momento artístico, la cocina siempre llegó y yo me quedé con algunos platos espectaculares. Y sinceramente, uno de esos platos que me llegó al alma, que me fascinó por la mezcla de sabores, de todo, de picante, dulce, ácido, etc., 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 es la moqueca de peixe. Y vos dirás, ¿qué carajo es la moqueca de peixe? Bueno, peixe es pescado. Y moqueca vendría a ser así como una especie de guiso, aunque moqueca no significa en sentido estricto guiso. Traducido al español, el castellano, es un guiso de pescado que se hace, bueno, con un montón de cosas, que está delicioso, típico de la zona de Bahía del norte de Brasil. Y bueno, si me siguen, me acompañan durante todo el vídeo, van a ver cómo se hace. Es maravilloso, es relativamente fácil y no tiene gluten, con lo cual es apto para personas sin gluten. Y si quieren saber más historia, vamos a dar un corte, una quebrada, una vuelta, bayanera, orillá, y venimos con los ingredientes, con el procedimiento y con todo. Un tabuleiro de bayanatein. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para esta moqueca de peixe? Es decir, este guiso de pescado al estilo brasileño. Lo primero y lo principal, queridos míos, es el pescado. Y aquí sí que no hay alternativa de hacerlo con otra cosa, porque si no, no es moqueca de peixe. Ahora vos me decís, ¿puedo hacer esto con carne o con pollo? Por supuesto que lo podés hacer con carne o con pollo, pero entonces ya no es moqueca de peixe, no es guiso de pescado, sino otra cosa. Pero el formato, el guisado con cualquier tipo de carne, incluso con una verdura o con unas papas, si sos vegano o vegetariano, te viene como anillo al dedo. Pero hoy vamos a hacer la receta tradicional de acuerdo a mi forma de ser, a lo que yo recuerdo de aquellos años, y por supuesto poniéndole mi sello personal. Lo primero que tenés que hacer es tener aproximadamente 700-800 gramos de pescado blanco cortado así en lomos. Pescados que podés usar. Podés usar merluza, podés usar el cazón. El cazón sería el pescado ideal. Y en este caso yo estoy usando bacalao porque lo he conseguido a súper buen precio. Y la verdad que aquí en el sur de España, en Málaga, el bacalao está riquísima. Una alternativa, si vivís, por ejemplo, en Argentina, usar congrio, el congrio argentino, que es una maravilla, y si no, el pescado que pueda, siempre y cuando sea blanco y de carne apretada. Y lo primero que vamos a hacer con el pescado, lo primerísimo, antes de poner una picada de verdura y que te explique la receta, es lo vamos a poner a macerar con el zumo de aproximadamente 3 limas. Yo le estoy echando 3 limas porque son muy chiquitiñas, pequeñinas. Bueno, les cuento que yo en Brasil he vivido en Río de Janeiro, en Camboriú, Curitiba, Florianópolis, en fin, unas historias, queridos míos, y lo que no se cuenta, como digo yo. Así es que lo primero, como ya ves, que tenés que hacer es esto, dejar macerando los lomos de pescado en zumito de lima para que agarren ese sabor dulzón, medio ácido, maravilloso de la lima. Ahora te cuento un truquito para cuando estés trabajando con pescado. Esto, obviamente, mientras vas preparando los vegetales, lo vas dando vuelta o no. Y también le vamos a echar un poquito de pimienta. La pimienta negra, esto es clase cultural. La pimienta negra en Brasil se llama pimienta do reino, que es el nombre me fácil. Les cuento que la comida brasilera se caracteriza por ser bastante, bastante especiada. Muchas veces tiene un punto de picante. Es una comida muy, muy consistente. Esto lo dejamos así y ahora lo vamos a ir dando vuelta, ¿vale? Es una comida muy trabajada en el sentido muy bien guisada. Casi todas las recetas llevan bastante jengibre o guindilla o cayena o algo de picante, y lo que cambia mucho la cocina brasilera es el uso del aceite de dendé,
que es el aceite de palma, pero no el aceite este de palma malo que se vende, que causó tantos problemas a la gente, sino el aceite puro de palma, que es un aceite de color rojo que le da un sabor y una textura a la comida espectacular. Hoy usaremos aceite de oliva porque estamos acá y acá no se consigue el aceite de palma. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta moqueca de peche o guiso de pescado a la brasilera? 3 ajitos picados bien chiquitiños, bien pequeñiños. 2 cebollitas, que es lo que estoy cortando ahora, cortada en una brunoise normal, es decir, en cubitos chiquitos. Ok, así. Ya está, tampoco pasa nada. Vamos a necesitar un tallo de jengibre natural, son aproximadamente 30 gramos rallado en la parte fina del rallador. 4 tomates pelados, sin piel. Ya sabes que si el pelate, el tomate está pelado, lo podés pelar rápido. Y si el tomate está verdón, con sumergirlo unos segundos en agua caliente, luego la piel sale sola. Vamos a necesitar 2 pimientos morrones rojos y un pimiento verde. Cayena, pimentitas cayena, ojo de pájaro, puta parió como se llama en Argentina, cayena también se llama en Brasil, secas. Hay gusto, a nosotros nos gusta picantita, así que le vamos a agregar bastante. Luego, 600 mililitros de caldo de verdura o de pescado, o si no, agua. Yo, como he hecho otra receta esta semana que llevaba, que me había quedado el caldo de un bacalao, unas papas y unas verduras hervidas, aprovecho el caldo. Este caldo de color rojo no es salsa de tomate, sino que el caldo, como se había hecho con una rodaja de pimiento, al moler toda la verdurita con el caldo, se ha quedado de color rojo. Si no tenés caldo de verdura, si no tenés caldo de pescado, por favor, usa agua nada más, no vayas a usar pastillas porque eso nada. Y uno de los secretos maravillosos de esta receta es la leche de coco, que es lo que le da el sabor dulzón. Maravilloso. O sea, imagínense lo que es esto entre el sabor del pescado, el picante, el sabor de la fruta, el sabor fuerte del jengibre, la leche de coco dulce y luego al final que le vamos a espolvorear un ramo de un poquito de cilantro. Esto es una locura. Así es que voy a ir encendiendo el fuego para empezar a hacer el primer rehogado y ahora nos vemos. Besotes. Vamos a empezar echando en una cazuela más bien, más ancha que alta, pero con cierta profundidad, la cebollita para empezar a rehogarla. Con esto empieza nuestra maravillosa moqueca de peixe. Peixe que después de todo ainda ser feliz. Listo, la vamos a dejar ahí a fuego medio alto. Y mientras se va rehogando la cebollita, nos vamos por acá y vamos a ir picando el tomatito. ¿Cómo vamos a picar el tomatito? Pues vamos a ver, si no tiene raíz el tomate por dentro, no pasa nada. Lo cortamos por la mitad, como si fuera una brunoise, pero a lo bestia, más gruesita. ¿Ves? Que acá tiene un poquito de la raíz del tomate. Esto es porque acá ya el tomate viene de invernadero, no es tomate de sol. Esto se lo quitas porque si no luego a la hora de morder te va a dar una sorpresa bastante desagradable. Vamos picando el tomatito mientras... Esto es tiempo real, porque tampoco se piensen ustedes que esta primera parte de la elaboración lleva tanto trabajo. Vamos a dejar ahí rehogando. Tuk tuk. Y me vengo por acá y seguimos cortando el tomatiño. Los 4 tomates medianos, acordate, peladitos. La semilla y el jugo no hace falta que se lo quites, porque el juguito juega parte fundamental del procesado de la salsa final, del guiso que se queda. Y las semillas, bueno, son diuréticas, por decirlo de alguna forma. Me han salido 2 tomates super maduros y 2 más bien verdones. Pero bueno, no pasa nada. Cuéntenme en los comentarios si han estado en Brasil, si han pasado por allí, si ya han probado este plato. Bueno, les aconsejo que lo hagan porque es una auténtica delicia.
Este plato, la moqueca de peche, en realidad se come sola, pero siempre está la alternativa que te hagas una guarnición de arroz blanco, un arroz basmati, pero no es estrictamente necesario. Bueno, cuando la cebollita empieza a transparentar, que parece que quiere empezar a dorar, le vamos a agregar los ajitos. Bien, bien chiquititos. El jengibre y un poquito de cilantro. Primero picado. Este picado bien, bien, pero bien finito. Vamos a subir un poco el fuego. Y vamos a seguir con este rehogado maravilloso que ya huele a gloria, queridos. A gloria. Y lo que vamos a esperar son unos segunditos escasos, como siempre, que el ajo escasamente entre en contacto con el calor, con el aceite hirviendo, que se selle y nada más, no hace falta que se dore ni nada. Y ya vamos preparando el tomate, que ahora sí, digamos, es la primera parte, y pasada esta primera parte sí hay que esperar un poquito. No sé si te das cuenta que es escasamente un minuto, lo notas. Cuando te empieza a subir el olorcito al ajo frito, automáticamente ahí, como ha pasado ahora, le echas el tomate. A esta receta no hace falta echarle azúcar ni nada por el momento. Además, tenés que tener mucho cuidado a la hora luego de agregarle la sal, si el pescado que usás tiene más contenido de que sal o no que otro. Por ejemplo, si lo vas a hacer con bacalao, como lo hago yo, obviamente echarle menos sal, porque el bacalao suele ser de por sí saladito, aunque no lleve sal añadida. Otro pescado es más dulzón y no pasa nada. Así que bueno, vamos a dejar aquí un minutito que hierva, y cuando se empiece a convertir el tomate en una salsita, que son aproximadamente 5 minuteños, seguimos con esta moqueca de peche, que ya, mira, ya se me están poniendo los pelos de punta. Bello. Estamos en el aire, seguimos con la moqueca de peche. ¿Ves? El tomate ya ha eliminado el agua, ya se está empezando a hacer como un pegadillo. Y en este momento es cuando agregamos nuestro caldo de verdura. Ok. Y directamente la leite de coco. Esto vamos a darle con esto para, con una lengüita. Yo lo hubiera echado directamente del frasco, pero como no tengo claro todavía, chicos, el tema de las marcas aquí, piola. Ahora parece que voy a empezar a hacer unos talleres con YouTube, o sea que ya con eso veremos a ver si me pongo al día de esto. Y ahora sí, le agregamos la sal estimativa y un poco de pimienta negra, que eso ya va al gusto. Y ahora hay que esperar que hierva, y una vez que hierva, bajamos a fuego medio, tapamos un poquito. Mientras esto hierve, te cuento el secretito de la cayena por acá. Vamos a ver, acá tenemos la cayena, ¿ok? La podés desmenuzar, lo que sea. A mí la verdad es que la cayena seca, lo que me gusta, si tenés un morterito, es darle al mortero, porque el trabajo, la forma que tiene las especias de desprender el sabor desde un mortero, no tiene parangón. Pero si no tenés mortero, no te hagas problema. La partís con un cuchillito, la desmenuzás con los dedos. Ojo, luego los dedos, no te lo vayas a pasar por los ojos, como me pasa a mí habitualmente. Y este majado de cayena también se lo echamos ahora. Okis, para lavar. Y ahora, esto está empezando a hervir, que es una locura.
Y cuando empiece a hervir, le vamos a dar un puntito más bajo, que se queda un fuego medio alto, y lo vamos a tapar un poquito. Pero como te quiero mostrar bien el tono de la cuestión, mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando, perdón, el pimentito verde y el pimentito rojo. Vamos a ver, esto es muy simple, eso va a empezar a hervir, le vamos a bajar el fuego, lo vamos a dejar unos 15 o 20 minutos a fuego medio-bajo, que hierva, se concentre la salsa, y el pescado y el pimiento se le agregan 10 minutos antes. O sea, el pescado y el pimiento tienen que tener el tiempo justo de cocción al final de que la salsa está hecha, para desprender el sabor tanto del pescado como del pimiento, y con eso está. Así es que el pimiento lo vamos a cortar en tiritas directamente, tanto el rojo como el verde, así en tiritas, ni muy finas ni muy gruesas. Tampoco esto es alta cocina, ni necesita una medida, o sea, como a vos más te guste. Tampoco se lo pongas entero, che, ni tampoco va a cortar esto. ¿Ves que ya está hirviendo esto? ¿Qué te pasó? ¿Te saltó? Esto ya está hirviendo. Entonces, amigos míos, bajamos a fuego medio alto. Esto ahora va a empezar a dar un olorcito de bueno. Ahí estamos. Tapamos un poquito que tenga una abertura y ahí lo dejamos aproximadamente 20 minutitos. Y cuando hayan pasado esos minutos, que ya esté la salsa lista, le vamos a agregar lo demás y en 10 minutos comemos. Besos, chao. Estamos en el aire. Bueno, amigos, han pasado 20 minutitos. Esto ya es otra cosa. Miren lo que es eso. Así es que ahora vamos a subir el fuego al máximo, porque vamos a ir agregando cositas y va a bajar la temperatura. Vamos a ir echando un poquito de pimiento surtidito y vamos a ir echando los lomos del pescadito sin el jugo. Pero el jugo no lo tires, que ahora te voy a explicar qué vamos a hacer con el juguito. Ahí, anzin, como dice un amigo mío, anzin, y así. Y ahora ya le ponemos todo el pimentito que queda, trabajando como a cuatro manos, y ahora ya cuando suba el hervor, vamos a bajarlo al fuego y ponerlo a fuego medio como antes. Y ahora vamos a ver por acá, creo que no me cortó el dedo, ¿no? Vamos a ver, ya para darle el toque final de espesor, de cremita que necesita, vamos a utilizar o maicena, es decir, perdón, fécula de maíz, no quise decir la marca, o harina de maíz precocida si tenés. Son dos cantidades diferentes porque una espesa de una forma y otra de otra. Entonces, todo el jugo de la lima y el jugo del pescado que ha soltado, que está frío, se lo vas a echar o a la fécula de maíz o a la harina de maíz precocido. La vas a mezclar hasta disolver. Y ahora, cuando bajemos el fuego de la cocción de nuestra moqueca de peche que está, que parte la pana, como se dice aquí en Andalucía, se la vamos a agregar con el fuego bajo ya, para que vaya espesando de a poco. A partir de ahora son escasamente 10 minutos de cocción, el tiempo justo para que nuestro pescado, sea el que fuere, se haga, pero no se pase, ni se desarme, ni nada. Y ya cuando esté casi listo, probamos un poquito la salsa, y si hace falta, rectificamos de sal, y listo para emplatar. Vamos a ver, esto ya, como ves, ha empezado a hervir de lo lindo. Ok. Así es que le vamos a desparramar esto. Vamos a mover un poquito. Nada más, cuidado que no se nos desarme el pescadito. Vale. Eso solo va a ir engrosando la salsa. Y ahora sí, le vamos a bajar a fuego medio bajo, en mi caso. La tapamos, lo dejamos con una pequeña abertura
Y ahí lo vamos a dejar aproximadamente 10 minutos, teniendo cuidado de cada 2x3 darle una pasadita para ver cómo va. 10 minutitos, 12, 15, volvemos y listo, ya casi para servir. Así que, moqueca de peche. A ver si me confundo. No, no me confundo nada. Lista la moqueca de peche. Estuvo hirviendo los 10 minutos que os dije. Luego se la apaga, se la deja ahí tranquilamente que repose. Y vamos a ver por acá cómo se ha quedado. Cuesta maravilla. Mirad lo que es esto. No se puede creer. Es un delición total. Mirad cómo se queda la salsa espesita. Los trocitos de pescado. Bueno, y el sabor usted lo ha probado ya. Es un sabor súper fuerte que va entre lo dulce, lo picante, lo refrescante, un pelín ácido. Estaba hablando antes con David, estaba diciendo que recuerda en ocasiones a un curry bueno de Lima. Pero bueno, es una cosa deliciosa. Como ya os dije, la moqueca de peche se puede comer con una guarnición de arroz blanco, con unas papitas hervidas si querés, pero en realidad es un guiso de una comida de cuchara que se come en plato hondo como si fuera un guisito. Yo te lo voy a montar un poco más finolis, porque aquellos que me conocen ya saben cómo me gustan las cosas. A mí miren cómo se quedan los lomitos del pescado, divino. Vamos a poner un lomito de pescado por ahí. Hay gente que la suele hacer como más sequita, sin tanta salsa. A yo sinceramente me gusta así, bien salseada, bien espesita. Vamos a ver si no se me va por ahí. Eso ahí. Y le vamos a poner un poco de los pimentitos. Son divinos porque se quedan como al dente. Por eso hay que agregarlos al final. Y bueno, y el resto de la salsa es una explosión de sabores en la boca. Es como una orgía bucal que no tiene nombre de lo bueno que está, de lo delicioso que es. Es una cosa de loco. A ver, me he equivocado de cuchara. Le vamos a agregar esta cucharita. Luego emparejo, limpiamos. Le vamos a poner un poquito de salsa en la base. Esto tienen que hacerlo, por favor. Se los ruego. Se los ruego, te prego, te lo digo de rodillas. Porque es una delicia total. Y un poquito de salsa. Se me fue el pescadito a tomar por saco. Y una vez que esto está todo así, ya medio servido, ahora lo podés servir en la cacerola, como es una comida de olla, de cuchara, y luego con un cucharón servir en la mesa o sacarlo ya servido. Esto yo lo estoy limpiando más que nada porque ahora viene el momento fotasa. Ahí se ha quedado más o menos. Y lo que sí le tenés que agregar al final, que es lo que le da el toque de frescor, son unas hojitas de cilantro abiertas con la mano, nada más, así. Y ya con esto, habemos moqueca de peixe. Le ponemos una hojita aquí para que se quede cuca. La ponemos en el plato decorador. Y chicos, miren lo que es eso. ¿Qué me parece? ¿A usted va a comer? ¿No va a comer? Hoy está muto. Y el muto. Miren lo que es eso. Qué maravilla. Bueno, esto, la vista puede ser tentadora. La textura puede ser. Puede ser que te llame la atención. Tienen que probar el sabor. Es una sinfonía tal. O sea, es que se te mezcla lo picante con lo ácido, con lo dulce, con lo saladito del pescado. La guindita por ahí que te explota cerca de las orejas y te cae la orejilla así. Tiqui, 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 tiqui. Y el cilantro al final fresco, bueno, verde, una cosa exquisita. Así que esto es la moqueca de peixe, un guiso típico brasilero de la zona de Bahía del Norte, que se hace con pescado blanco. Ya te dije, lo podés hacer con merluza, lo podés hacer con bacalao, lo podés hacer con cazón, aunque muy blanco no es. Y lo que me olvidaba contaros, moqueca no es la traducción literal de guiso. La traducción literal de guiso es un ensopado o algo similar. Moqueca viene de un término indígena que era moquem, y el moquem era el palo donde se ensartaban los pescados, bien para asarlos sobre fuego o bien para guisarlos. Antiguamente, acá tiene un nombre, espeto, en Málaga se llama espeto. La varilla de metal o de madera donde se ensarta el pescado para asarlo o meterlo dentro de una cacerola y hervirlo, eso se llamaba moquem.
Y de guisar el pescado de esa forma con el pescado ensartado deriva la palabra moqueca. Y esto es la moqueca de peixe brasilera, estilo baiano, pasado por el filtro de los años y el filtro de Javier Cortés. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo hagan, que lo disfruten, porque esto es una maravilla. Ya sabes, si no tenés pescado, querés hacerlo con pollo, hacerlo, no es lo mismo. Con carne igual, y si sos vegano o vegetariano, hacelo simplemente con unas papas, pero siguiendo el mismo ritual de la salsa, porque te vas a volver loca. Pazza, pazza, pazza. Así que, queridos amigos, terraza siempre, sótano nunca, vivir la vida. Sean felices, hagan lo que quieran, que nadie les diga lo que tenga que hacer. Javier Cortés en la cocina, David Parry en la cámara. Nos vamos ya porque vamos a comer. Tenemos entrante, tenemos plato principal, tenemos de postre. Hoy ha sido jueves, segunda semana dedicada a mi brasileño brasileiro. Gracias por todo. Los quiero, los amo. Hasta pronto. Bien, y ahora que no me ve nadie, voy a aprovechar para comer un poquito de esto que está buenísimo. A ver. Mira, 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 mira lo que es esto. Mira qué delicia. Cosa más buena. No tienes una idea de lo que es el sabor este, por favor. No se pierdan, hagan ya. Ya bueno, voy a cenar. Tengo un hambre, lo llevo cenando, una loca, una loca.